Bueno, para mí es un placer tener un encuentro con el presidente del Partido Liberal Reformista, el senador Amable Aristicastro, que nos une una amistad familiar desde hace mucho tiempo, más de 20 años. Estamos muy contentos de tener este encuentro donde intercambiamos ideas, hicimos un reencuentro, un valoramiento político del panorama con mira a las elecciones de 2020. Tuvimos un diálogo sobre la ley de partido y para mí es un placer que el senador y presidente del Partido Liberal Reformista nos haya recibido aquí en su oficina. No, para mí es un placer recibir al señor Edmundo Tavares, amigo de mi hijo. Estudiaron juntos en la carrera, la Academia Militar del Caribe, hace muchos años. Mi hijo Nabel, y mi hijo me pidió que quería que recibiera al señor Edmundo. Tiene muchos amigos en mi provincia, a la que yo me honro ser uno de los representantes de la provincia de la Altagracia, la provincia más desarrollada del país, con perdón de San Francisco, por lo menos en el asunto turístico y del Caribe. Tenemos 45.000 habitaciones turísticas. Y para mí es un gratísimo placer recibir a una persona que tiene aspiraciones políticas, por lo que percibo. Y yo humildemente le he contado parte de mi experiencia y mi forma de ser político. Lo más importante en la política es el respeto a las partes. Para llegar a un objetivo no hay que ofender a nadie, sino sencillamente hacer la política con respeto. Ese es mi punto de vista y ese es mi consejo que yo lo doy especialmente a los jóvenes, a los que no han participado en política. Sus amigos los escoge uno, no les puede coger ningún partido. Por eso yo tengo amigos en todos los partidos políticos, respeto el liderazgo de los demás partidos. No me inmiscuyo en los asuntos internos de otra organización política y por lo tanto ese es mi consejo que yo les puedo dar. ¿Tiene pensado visitar San Francisco de Macorís próximamente? Bueno, conozco bien San Francisco de Macorís, claro. Tengo muchos amigos allá, muchos amigos. Amigos y amigas, San Francisco de Macorís. ¿Y sus impresiones, Amado, de estar al lado de una persona que usted dice que admira a nivel político? Bueno, mi impresión es que nos han recibido con un cálido recibimiento. Es un honor estar aquí. Estamos haciendo contacto con diversos líderes del país para intercambiar ideas. Y para mí, el senador Amable es una figura que ha incidido en la política por los últimos 40 años. ¿Y quién mejor que él para uno tener un encuentro y debatir diferentes temas que convengan y vayan en una mejoría de nuestro país?